Happy Vlogmas, everybody. Hoy es un día lluvioso, como pueden ver en mi ventana. No quiero cocinar, así que voy a ir a buscar algo de comer. Nada nuevo. Hoy me vestí, me maquillé, me peiné, puse hasta un poquito de glitter en el eyeliner. You know, a little bit extra today. Porque pues, sí, me sentía así. Ayer también, aunque no hice nada. Pero hoy sí tengo que salir, tengo que ir a PetSmart o a Petco, no sé cómo se llame, para buscar comida para mis peces y realmente salir de la casa porque me estoy volviendo loca. Mis hijos están en los terribles 4 y 5. Y si los terribles 2 son malos, no, mamá, pero para mí los peores son los terribles 4. Y mi nene chiquito le está dando duro a los terribles 4. Literal, yo tengo que limpiar y restregar toda la casa todos los días con los regueros que él me hace. Dios me tiene que llenar de mucha paciencia. Mucha. Así que hoy vamos a dar una vuelta por ahí, aunque sea, no sé, ir a comprar una pizza ahorita o algo. Pero necesito salir de las cuatro paredes de mi casa y no seguir viendo el mismo reguero cada vez que recojo. Cada vez que recojo un lado, voy al otro, está regado. Recojo ese y vuelvo para el primer sitio y otra vez está regado. Y no, necesito salir de la casa y despejarme de, verdad, de todos esos regueros que hay, porque el encierro y la ansiedad es una cosa seria. So, hoy también al fin subí la campaña con Walmart en mi IGTV, así que si no me sigues en Instagram, ve a la cajita de descripción que ahí va a estar el link de mi Instagram y de todas mis redes sociales para que me sigan por ahí, para que vayan y le den amor a mi IGTV, porque está bien fun, divertido. Y hace muchas horas de grabación y edición. Ustedes lo saben, ustedes han visto los vlogs. Pensé decorar el árbol hoy, pero mi mood está en negativos 15, 20, 100. Hoy es de esos días como que literal desde que me levanté nada me ha salido bien. El IGTV me tardó casi una hora en subir. ¿Por qué? No tengo ni idea. Iba a andar a pedir comida, Uber Eats. No quería funcionar, no quería abrir la aplicación. Me metí en DoorDash y no había nada de lo que yo quería. Y yo like, oh. Y entre otras cosas, hoy ha sido como que voy a hacer algo y me sale al revés, o quiero algo y no es posible. Y es como que, así que aunque me decía happy y yay, whatever, pues le entro hasta ahí like, pero ante esas cosas siento que siempre hay que mantener una actitud positiva, porque si no, te lleva quien te trajo. Y tengo que decir que me encantó cómo quedó mi pelo después de utilizar el champú y la mascarilla de Fanola. Quedó brutal. O sea, estoy en mi día 3, 4 hasta haberme grabado más o menos. Y esto está, like, el color de aquí me encanta. Y de aquí bajo bastante el amarillo, como que se ve hasta medio cobrizo que tenía. Y la mascarilla me tiene el pelo súper suave y súper humectado. Estoy in love, o sea, súper in love. Valió la pena la inversión. Y no fue tanto realmente tampoco. My goodness, McDonald's is expensive. Literal, McDonald's no era lo que yo quería, pero literal, lo más cerca que tengo. El hambre que tengo. Un hamburger no suena mal. Gracias. Entonces, la tarjeta, tú sabes, la desinfectamos también. Gente, hay que desinfectar los celulares, las llaves, las tarjetas, todas esas cosas. No solamente las manos, porque la guardamos en la cartera y no hacemos nada. Si la vamos a volver a usar, va a volver a las manos. Anyway, les estaba contando. Pues me encanta. Este es como que mi tercer cuarto día y miren el brillo. O sea, lo pueden hasta en rubio, que no se nota tanto, miren ese brillo. Y está súper suave, súper humectado. Las puntas están súper suaves. Ay, lo ve. Me encanta. Literal, me salió, creo que fueron como $30 por la mascarilla y el champú. Lo cual, entiendo que está súper bien. Básicamente $15 cada uno. Está súper. Y el pote, los potes son grandes. O sea que, yes. Y si mal no me equivoco, no tiene ni sulfato, ni parabenos, ni nada de esa porquería, ni químicos. So, I like it. Qué bueno que lo vi. Creo que fue en Instagram
que lo estaba utilizando, o poniendo a prueba, mejor dicho, Crystal Clear Makeup, algo así. A mí me encanta ella. Ella se tiñe el cabello de 30.000 colores. Entonces, está haciendo un video probando eso porque lo tenía como raro el pelo, en rubio, pues se había quitado no sé qué color de estos de brillantes. Y le funcionaba súper bien. Y eso me llamó la atención porque confío mucho en sus reviews. Y lo verifiqué y pregunté en redes sociales y varias personas me lo recomendaron. Y yo dije, ok, ok. Y lo mandé a pedir. Y de verdad que I like it a lot. Le vinimos a comprar pizza en el sitio que no quería. Oye, las cosas no me están saliendo bien. La única que salió bien fue las terapias de mi gordito que le hizo perfecto. Chácala ahí. Esto. Este gordito danza todo bien. Bibi. Te amo. Y ese que está ahí. Adam. Está tremendo. Sí. Sí. No. 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 Sí. No. Sí. No. Sí. Mira. ¡Qué lindo! ¡Wow! ¿Viste? ¡Mira! ¡Mira para acá, mira! Mi esposo está aquí tratando de montar unas piezas de unas piedras, mejor dicho, para la pecera grande y y compró este. Y miren la fecha de expiración: 22 de agosto del 2018. ¿Cómo te sientes? Expirado. Él masajeaba la pega y la masajeaba y no se ponía suavecita para poder pegar las piedras. Ay, te estoy haciendo bullying. Ven para acá. Y ahora se le ve la cara. Pero estoy sexy. Mami, todavía no me salen canas. Solamente una en la ceja y me la saqué y no me ha vuelto a salir. Así que, uy, Gucci.